Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a un stream más. Hoy noche de jueves, noche de feriado aquí en la República Argentina. Me imagino que en otros países de Latinoamérica también. Hoy tenemos Donkey Kong Country de Super Nintendo, el primero. Ya lo hemos tenido por acá hace un tiempito en el comienzo de la página. Lo terminamos, recuerdo bien. Pero hoy lo vamos a jugar nuevamente. Lo vamos a jugar de a dos players online con Rod, un amigo conocido acá de la página, de varios torneos, siempre un habitué de los streams, un amigo y alguien que siempre anda en los distintos torneos acá con la gente. Pese a que juega muy mal, pero bueno, lo tenemos por acá igual. Así que nada, vamos a meterle, ahí le mandamos la invitación, vamos a ver si se conecta. Y vamos, pues lo vamos a tener por acá en el Discord también. Así que vamos a conectarnos acá. Ahí está Rod. Oh, venga, le voy a avisar que ya estamos en Discord también. Sí, vamos a ver qué sale, a ver si lo terminamos. Espero que no me arrastre mucho. Este juega mal y seguro me hace perder, así que vamos a ver qué sale. Lo bueno, tenemos muy buena señal entre nosotros. Eso es mucho, muy importante para una plataforma. ¿Qué onda, Adri? ¿Todo bien? Se cuenta. Muchas gracias por los likes a Williams, a Gabriela y a Adrián. ¿Cómo están, gente? ¿Todo tranquilo? Ahí vamos a poner. Música épica, Donkey Kong, ¿eh? Ahí ya teníamos un archivito mío boludeando. Este no es. Acá. Vamos a preguntarle, pues no sé si quiere jugar Contest o Team. Así que vamos a preguntarle a Rod, que está entrando. Cuando entre le preguntamos cómo quiere jugar. ¿Qué onda, Rod? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Todo tranquilo, ¿vos? Bien, todo bien. Me alegro. Escúchame, ¿Está? ¿se escucha mi tele fuerte? No, te escucho a vos muy bien. Joya. Te quería preguntar antes de arrancar, ¿cómo quieres jugar? ¿Contest o el otro modo, el juntos? Vamos juntos. ¿Juntos? Vamos juntos. Bien. Buenísimo. Ahí vamos. Bueno, arrancamos entonces. Pero espero no tener que carrearte toda la partida. No, igual no juego esto hace bastante, pero dale, te toca. Vamos a agarrar la vidita, que nos va a hacer falta acá en adelante las vidas. ¿Lo jugás con la, teniendo los controles estos nuevos? ¿Lo jugás con las flechitas o con el análogo? No, las flechitas, Sí, doble. olvídate. No, análogo, olvídate. El análogo se siente muy raro, no sé. Entonces acá, ¿esto cómo sería? Yo pego el cambiazo y lo manejás vos ahí. Ahí Uy, va. ya casi me muero. Lo peinaste, boludo. Voy a estar atento con las dos manos del control. Acá te puedo agarrar, ¿no? No, ese era en el 2. Este me hace perder en la primera pantalla, igual. Tengo mucha presión ahora. Tenemos que dar de baja el stream si ya va a perder la primera pantalla. Uba. No, le leo la G, le voy a agarrar la G. Me metí sin querer acá. Esperá. Vamos. Acá levantamos un par de vidas. Cuando salga el bonus. Tengo un toquecito de, como de lag. De input lag, ¿no? Sí, se siente. Estos juegos son muy precisos, se siente un toque, Exacto. se nota. Y decir que tenemos full señal entre nosotros. Sí. Por Está. suerte. ¿Podés un. Ah, soy yo? Pensé que Sos vos. cambiaba. Sí. No, tiene que ser todo manual. Toma, te paso. A ver. Mirá, en la que me pasa. Me quiero morir. Ah, mira, que es chitear.
Va. Yo pensé que había ahí. No me pongan presión, no me pongan presión. ¡Era la puta mierda! Ya arrancó. Ahí, atrás, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ojo, ojo ahí. Upa. Casi 6 de largo. Qué habilidad, qué monerías. ¿Qué hay, algo? Ahí. Sí, señor. Uf. Segundo. Segundo, va el primero. Bien. El ojo de halcón, papá. Me gusta hoy. Salía un sorete en lugar de la vía que había pegado. Mirá dónde viene a perder este muerto de frío. Sí, no teníamos la cama. No, no puedo creer dónde perdió. No cre- esto es de no creer. Al lado de la meta. Insalubre. Ay. ¿Y sabes qué? No lo voy a agarrar. No, ahora lo agarro. Sí, si la, o sea, si la porongueas te dejan acá después. Ah, mirá, la no, cagué. Mira. Qué pe- soy un vejiga. Ahí, ahora sí. Vamos ahí al bonus. Primero nivel, arrancamos tranqui. Después se viene el loquero. Las puteadas continuas. ¡Ay, una mierda! ¿Por cancherear? Sí, por querer hacerlo rápido. Me quise hacer el speedrunner y... me la comí entera. Nah. Mira, mira lo que hace. Calculado. ¡Oh! ¡Bananas! Bueno, arriba está contando los niveles que pasa cada uno. Claro. Así que yo. Creo que el 2 cambia esto. La mejor música de un videojuego. Uf, este tema es cuando ponele, no sé, estás en auto en Capital y está todo cortado, no llegas más, estás queriendo vaciarle el cargador a uno, te pones esta música y te, la única forma de relajar. Y te calmás, se te pasa en un segundo. El delfín, el tiré, buah, me llevé biología a Mars. Te paso que... Ah, sí. Te lo devolví, qué pelotudo. No, no quiere soltar, boludo. Ah, esa posición, tampoco era...
Arriba había monedas o una letrita, algo que. ¡Oh! Me cago en la hostia. Ahí. Los gráficos de este juego para hacer Super Nintendo están bárbaros. Sí, que tenía. Los de Silicon Graphics habían metido el chip loco ese y se fueron a la mierda con esto. También vi que la música también tiene una movida medio especial. Como toda, la, sí, toda digitalizada. Tiene calidad de audio, sí. 6000 CD. O sea, no llegaba a ser como CD, pero era muy superior a la calidad de audio del resto de los juegos de Super Nintendo. Una locura. No, yo esto cuando salió en la época, a mí me partió el cerebro, boludo. No voy a creer que estaba jugando esto en Super Nintendo. Tal cual. Ahí va. Hoy justo, ayer vi un video de que hablaba de Donkey Kong Country 3. Y Donkey Kong Country 3 salió creo que el mismo día que salió Super Mario 64. No me acuerdo si el mismo día, pero sé que salió el mismo año. Sí, fue uno de los últimos tiros importantes de la consola. Por eso no se le dio mucha bola, pero el juego como plataformas es un juegazo. Sí, yo lo banco también. Yo tenía ese, el 2 y el 3. Viste que tener juegos era sí, ser algo. Eras el fiolo del barrio. Me acuerdo que era 1-1 acá. Entonces, los juegos salían 120 mangos, boludo. Salían $120. Es una fanodita. Un choreo galopante. No, contra la pared había creo que chit. Ahí la cagué. Y en un momento fui a Estados Unidos y me acuerdo que encontré un lugar que vendía como los juegos. Segunda vez, tipo Second Hand. No sé, porque los juegos estaban nuevos, pero era un lugar medio raro. No era como un lugar super gamer. O sea, era un lugar que vendía cosas y además tenía juegos de Nintendo. Claro. Y me salían. Me compré el Donkey Kong Country 3. ¿Qué fue eso? ¡Ay! Vino a mierda. Se me lagueó todo, creo. No. Tuviste el honor de perder la primera vida de la noche. Ahí volvió el mono. Me encanta el ruido que hacen los lagartos cuando los matás. Sí. ¡Ah! Estoy en lugar de vuelta. Sí. Te lo dejé de nuevo, viste, para que te revivas. La siguiente. ¡Ah, oh, amigo! También creo que había una que te tirabas mal a propósito y te tirabas como al final de nivel o algo así. Sí, no me acuerdo exactamente en dónde. Ya verás yo. Va. ¡Eso! ¡Vamos! No perdí al lado de la meta, eso. ¿Qué onda, Néstor? ¿Todo tranqui? Estamos acá jugando los día 2 hoy. Llamo al boss. Dejaron con el castor. Me encanta el ACB que le viene cuando lo matas. Hey. Tremendo infarto le estaba viniendo ahí, boludo. Qué malo. Te lo recagamos a trompada. Vamos, fue el primero. Vamos. Vamos ahí nomás del barco. Ponel. Este es el que me ha Ah, soy yo. Cuelgo, boludo, con eso. Es que creo que a partir del 2, cuando ganás, te cambia de player. Vamos a estar atentos ahí. Está para mañana el Mario Kart, ¿no? Sí, pero capaz que... No sé qué onda con Terra, capaz que tengo que estar medio atento a eso. Ah, ¿está mejor? Sí.
Y está durmiendo más. Pero bueno, puede pasar que se despierte y claro. Se joda. Además, justo Mari mañana tiene una reunión con las amigas. Te tengo que estar a cargo. Claro. Che, ¿y la nena más grande, la otra, no la vas a sumar al Mario Kart nunca? ¿O todavía no está en condiciones de competir? No, está ni pedo. La tenés que afilar ahí. Es como que digo que... Es acá. Los niños hoy en día tienen como... Se frustran muy rápido con los juegos. Cuando Sí, si no ganan, prende fuego la casa. Claro, entonces como... Y no juega nunca más. Si le va mal, no es si no gana, pero si le va mal es como que se mueve mal. Claro. Y que juega más. Lo que tiene bueno Nintendo es que nada, le metes el coso que acelera solo y que... Claro, sí. Y que incluso que no te deja caerte y... Cualquiera se puede divertir con eso. No, nunca van a saber lo que es el dolor. Imagínate que yo hubo una época cuando yo era chico, o sea, tipo en 98, 99, tenía el Nintendo nada más. Y pues, se me había jodido, o sea, el Super Nintendo, el 64, y tuve una época que solo tenía el Nintendo. Y los dos juegos que tenía, aparte del Mario Bros, era... era el Ninja Gaiden y el Viernes 13. Ah, claro. Vivía enojado, boludo. No había diversión ahí, era sufrimiento constante. Y además, o sea, como los juegos eran caros. Era eso o eso. Mi vieja no me compraba tampoco, no compraba mucho tampoco, entonces no tenía tantos. Entonces los que tenías se jodía, tenías que jugar. Yo el Ninja Gaiden llegó al punto que lo terminaba de corrido, de un saque. Y cuando le contaba a mis amigos, me terminé el Ninja Gaiden. Mentira, ¿qué te vas a terminar? Tuve que llevarlos a mi casa y terminarlo en la cara de ellos para que me creyeran, porque no lo terminaba nadie. Pero es que sí, ya sí. Tanto perder, ya me lo sabía de memoria el juego. Bueno, cuando hice el stream en vivo, me acuerdo del Ninja Gaiden 1, fue el año pasado. Dije, fa, ya veo que voy a estar como 4 horas acá puteando. Se me activó el músculo de la memoria y lo terminé en 50 minutos, una cosa así, que dice pim pum pam, lo terminé, no se podía creer. No, yo hay un montón de juegos de Super Nintendo que no jugué, incluso cuando tuve emulador. En su momento, como eran recanos juegos, eran bueno, los que tenías vos y los que tenían tus amigos. Sí. Yo alquilaba a morir. O sea, sí, cambiaba, yo tenía dos amigos con los que cambiábamos juegos siempre, nos los prestábamos mutuamente y alquilaba a morir. Sí, entonces, sí, también te pasaba eso que te decía cuando alquilabas, que alquilabas uno que decía, nada, veías la tapa, yo capaz que no los conocía. Sí, a veces pasaba, te veías la tapa y te excitabas. Sí, y así, después llegabas. Dice, capaz, alto clavo, y ya alquilaste, ya tenés que disfrutar. Yo medio tenía un filtro con eso porque, tenía un filtro con eso porque tenía muchas revistas de juegos en casa. Entonces más o menos sabía cuáles iban a ser una choronga, ¿no? Pero a veces comía. Me pasaba mucho con uno que me acuerdo clarito, cuando vi en el videoclub el Supercopa de fútbol. Le vi la portada y dije, ¡oh, el de fútbol! Se me pararon todos los pezones ahí. Dije, es este. A los 20 minutos de estarlo jugando dije, ¿qué es esta poronga? Sí. Uno de los peores juegos de fútbol que jugué en mi vida. Además le pones onda, querés que te guste. ¿No? Que lo forzás a que te guste, sí. Porque sí. Lo tenés el fin de semana entero, no hay otra cosa. Claro, hay que aprovechar. ¿Me tiene que gustar o me tiene que gustar? ¿Qué onda, Don Boy? ¿Todo bien? Hay que crear un juego y... trabarte, capaz. Oh, sí. Ganas de pegarte un poco. Yo al principio era más choto jugando, entonces capaz que agarraba uno y no podía pasar una parte del principio, poner y lo tenía ahí y me quedaba matar. Madre. ¡Ay, una mierda! Pequeño lag del que hablamos. O sea, yo perdí una partida y mordí el joystick. No, yo no lo llegaba a morder ni a tirar, porque si llegaba a romper el joystick no me compraran uno de acá al 2090. Entonces hacía fuerza. Le pegaba, de la costumbre de pegarle a la mesa, al suelo, toda la vida. Pues Damián, el que habló, es amigo mío. Él tenía este juego. Sí, es el que jugó con nosotros el otro día. Claro. Él tenía el Donkey Kong 1 y yo tenía el 2 y el 3. Y es verdad, o sea, se enojaba y mordía el joystick. El Player 1 de él, el joystick que usaba siempre él, estaba todo mordido. No, yo toda la vida tuve la costumbre de... Si estaba con una mesa delante, le daba a la mesa, jugaba sentado en el suelo y al suelo le metía cada piñazo que me quedaban los dedos a la miseria. No sé cómo nunca me rompí un dedo a esta altura del partido.
un amigo nuestro ya terminando secundaria, jugando, no sé, Street Fighter Alpha 3, algo así, se calentó, sacó el CD y le dio con una zanahoria de cotillón que tenía de que había, no sé, una fiesta de 15, por favor. Y lo hizo ver, que decía, ni siquiera era de él, era de otro. No, Así que miedo, bro. desmayó. Lo desmayó fuerte. A mí, mirá, yo tengo la marca todavía en la cabeza. Con unos amigos en la época de la Winnie Eleven de Play 1, ¿viste? Sí. Nos juntábamos siempre en la casa de uno y éramos seis, siempre éramos No, seis. sí. Hacíamos torneito y poníamos 5 pesos de uruguayo cada uno. Y el que salía campeón se lo llevaba todo. Siempre hacíamos lo mismo. Y era una moneda, 5 pesos. Ni Sí, te olvídate. digo 30, éramos Gardel. Y habíamos Y hecho un era. torneo y estábamos jugando formato liga. Yo jugaba la última con uno. Y el otro pibe, si salía con empatar, salía campeón. Yo le tenía que ganar. Íbamos 2 a 2. Los descuentos, rebote de una pelota para todos lados. Le meto el gol. Tiré el control a la mierda cuando terminé el partido. Estábamos en el altillo de la casa. Quise salir a la azotea a festejar el gol. Le cabeceo el filo de la reja. Me abrí la cabeza. 10 puntos, boludo. No me paraba de salir sangre para todos lados. De Me emergen porque me, me llamé a mi hermano. Me vino a buscar a mi hermano y nos fuimos para la emergencia del hospital. Y yo no paraba de chorrear sangre, boludo. a propósito, ¿cabeceaste la reja No, o fue así como? de bruto, de excitado. Ah. Hasta el día de hoy vos me pasás la mano por la cabeza y tengo un bultito acá donde me estoy tocando, si ves la cámara, tengo como una montanita, porque 10 puntos me dieron, boludo. Me di de frente con el fierro. Me abrí fuerte. Claro. Igual Yo en me la gané, pero me gané cabeza. los 30 pesos. Cuando volví después con la cabeza toda cocida el otro día, me dieron los 30 pesos en el colegio. No me lo llegan a dar, lo mataba a puñalada. Yo viendo. Carajo es una banda que me importa un carajo. Pero una vez fui a ver y de repente estaba viendo un tema y siento como un golpe, como que veo estrellitas de repente. Y escucho psh, y fue un pelotudo que agarró una botella de champán y la tiró de atrás para adelante a la gente, ¿ves? Jodeme que te diga vos, boludo. Y la cabecé yo, boludo, casi la nuca. Cabeció Palermo. Y de repente dije, la concha de lora, y me toco No, me no, toco. el lag del que hablamos, mirá, boludo. Estoy apretando como un cornudo. Me toco la cabeza, viste, como típica, y mirás. Y siempre pasa que nunca hay nada. Y de repente miro la mano toda roja, mal. No. Sí, alto gancho. Empecé a sangrar zarpado la cabeza. Los chabones, la ambulancia que está afuera, unos forros, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pensá que me mojaron la cabeza con agua mineral y después me pusieron una gasa con una cinta, con una cinta adhesiva. Agarró el Y chiflado, boludo. me la querían pegar al pelo mojado. Digo, eso no se va a pegar nunca, boludo. Y yo le dije, chavales, ¿por qué no me decís si me vendás como una momia a la cabeza? O sea, chabón era el médico, yo estaba diciendo cómo tenía ¿Por que qué no vendarme, me boludo. curás la herida, capo? ¡No! ¡No! ¿Qué onda, Tashi? Estamos jugando al Donkey Kong Country 1. Bueno, jugando. Estamos pasando vergüenza acá con la gente. Vamos a ¿Alguien quedar. está haciendo lluvia de likes o se me bugueó el No, no, Facebook? es Jonah con su lluvia de likes. Como la lluvia dorada, pero de likes. Bueno, a ver. Modo ninja que te diga. Vamos, no, no, quedar pegado. El Donkey Kong como el Mario tienen eso que si vas sin parar al tempo correcto, podés pasar los niveles así sin Ah, sí, pero que lo tenés que saber te. de memoria. ¡Me cago en la pared! Y una mía. No puedo creer. Vamos, Rod, confiamos en vos. Pero ¿qué onda con la Switch? Sí, lo estamos jugando con la Switch. Viste que la Switch tiene los juegos de Super, de Nintendo y de 64. Che, hablando de eso, hoy salía el Mario Golf. Ojo,
Puede salir un partidito después. Puede tranquilamente salir, ¿eh? Si no estamos 11 horas con esto. Qué regalo. Mira, la que me mandé hoy. No. Atrás se puede. ¡No! Tira de ahí. Por no ir a buscar el barril. Me castigó el karma ahí por no ir a buscar el barril. No te puedo creer. ¿Qué hay arriba? Ah, nada. Nada. Un engaño. Sí, hoy hay doble, hoy hay desmayos en mi casa y en la de Rod. A mí me lleva unos días el golf, si le agarro la mano puede salir. ¡Ah, verdad! Tashi, vos te ibas a comprar el golf moderno. El Super Rush. Está muy bueno. Lo tengo que revivir, ya hace unos días que no lo juego, el Super Rush. Yo quiero vender el Pokémon Escudo, pero no sé por cuál lo cambiaría. No sé si por el Metroid Prime. Ah, no, el Dread. El Prime todavía no salió, hace como 2 años que lo están haciendo. Es el Dread. Perdón. Tengo 0 Metroid. Por eso estuve Super Nintendo y nunca jugué un Metroid. Están muy buenos los Metroid. Como a Castlevania, ponele time. ¿Nunca le diste bola a los Castlevania? Jódeme. Es que no, nunca tuve ni para alquilar ni nadie que yo conozca. Claro. O como que no Kirby tampoco, pone Nintendo. O sea, hay un montón de juegos que no jugué. Uff, ojalá me pudiera golpear la cabeza y muchos juegos no conocerlo para volverlos a jugar. Okay. Sí, pone Zelda tampoco. Mi primer y único Zelda fue el Breath of the Wild. Bueno, ahora con los que tenés, podés arrancar con los que tenés online en la Switch. Tenés un montón. Sí, en realidad quiero jugar al. Que arriba me preste la cuenta para jugar al remake este que hicieron ahora. Link to the Past. No, el de Link's Awakening. Pero puta madre, es que no sé. El Link to the Past es el de Super Nintendo. Si no lo jugaste o no lo terminaste nunca, arrancalo, pero después de esto, pues es uno de los mejores juegos de la historia, boludo. No lo jugué nunca. Es un juegazo. Lo voy a jugar. Es uno para mí es uno de los mejores juegos de la historia. Sí, yo sé. Es como que nada, de pida no vi El Padrino. Pero... Bueno, sabés que yo la vi hace no mucho tiempo, la estrella del Padrino. La habré visto hace, no sé, 4 años, ponele. Bueno, no los había visto nunca. Y me vi la 1 y dije, a ver, ¿qué tan buena debe estar? Me vi la 1, quedé tan manija que me las vi las 3 de corrido. Sí, es que sí, peliculón, pero yo tampoco la vi. Nunca se me cruzó y como que después. Es como las tengo ahí para verlas y las quiero ver, pero nunca las termino viendo. Sí, a mí me pasa mucho eso con las películas. Yo no soy de mirar tanta película. Y pues, con pilas de saque, decís, ¿cómo no viste tal película? Y yo, no ni puta idea. Claro. Oh. Con juegos, igual con el Mario me pasa. Por ejemplo, el otro día viste que siempre hablamos, todo el mundo juega los Dark Souls. Yo nunca jugué un Dark Souls en mi vida, boludo. No, yo tampoco. Jugué el Bloodborne. El Bloodborne lo tengo, lo probé un poco y nunca lo seguí. Y sé que está bueno, pero le tengo que meter, colgado por meterle otras cosas, viste. Sí, igual es como que no me vuelve loco ese tipo de juegos. A mí no me enloquece, me entretienen, pero no es mi género favorito. ¿Para qué te paso? Dale, nunca entiendo lo que está pasando. Bueno, hablo solo de que juega el Bloodborne, ¿no? Nunca entiendo lo. La historia no se entiende, como es, qué sé yo, güey. Qué sé yo, ojo al Donkey Kong, viste, más tranqui. Tenés que leer este. Un montón de cosas aparte. Sí. Ah, exacto. Ahí, para eso. Sí, el que vos me mandaste, Michael, lo voy a jugar. Sí, el que Michael me regaló el Dark Souls 2. A ver si arranco la saga ahí. Ah, bien ahí. Sí, ¿Está cambiando de traer la cosa? Sí. No llevo ni un pedo. No llevo ni para. ¿Qué onda, Mateo? ¿Todo bien? Sí, este lo estamos jugando con Rod.
Pero, va, estoy jugando yo Rod 2x3 pierde unas vidas. Tremendo atrevido, Vamos, re cachivache los dos, boludo. Uno peor que el otro. Bueno, al final veamos igual cómo termina, porque te marca cuántos niveles pasó cada uno. Pará, porque yo el anterior no te lo pasé. ¿Cómo hacemos? Vamos a definir una regla. Ponele. Si morís, te cambia. Y si pasás nivel, arranca el otro y lo pasás. Ahí va, o sea, si yo. Ponele, yo paso el nivel, el que viene lo jugás vos. Arranco yo, después si pierdo, está. Y si vos jugás ese nivel y perdés, me pasa a mí. O sea, cambiamos cuando uno muere o termina el nivel. Exacto. Está, listo. Como si fuera el Mario, el Mario World. Está, hacemos eso. ¡Oh! Ahí casi cago. Esta pantalla la odiaba de chico. Vicio, no te digo. Mírame. ¡No! ¡Ay, mira vos! Quise hacer el rol y no giró. ¿Hoy se termina? Sí, la idea es terminarlo hoy. Pero puede llegar a no suceder. Yo no me escucho en el stream, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, te deberían de escuchar, sí. Como cuando yo pongo el Discord en el stream. Lo tengo silenciado el stream porque si no se la guía todo. Pase. No, se te genera el eco. Escucha como los nenes en la jugada con Hugo. Sí. ¡Bajá con el de la tele! Apreta el 4, hijo de puta. Sí, dice la gente acá que te escuchan. Ah, y te mandan saludos. ¿Qué onda, Jonah? ¡Ole! ¡Oh! Le peinaron los pelos del culo al mono ahí, ¿eh? ONG, ONG. La ONG, monos en ayudas. ¡No! ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Wow! ¿Qué le tiró? ¡Uba! ¡Y la tiró! ¡La tiró! Ahí, punto para Diddy Kong. Uy, me cabe el jefe, la pucha. Pase. ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¿Puede ser que el juego de Jurassic Park de Super Nintendo tenía voces? ¿O estoy flasheando? Puede ser. Lo recuerdo que era súper difícil. Sí, no, lo adquirí una vez y nunca más, pero... Era súper difícil, pero está bueno, está bueno. A mí me gusta. De que tenía voces, pero no sé si era posible eso de Super Nintendo. Creo que hay varios de Super que tienen voces, ¿eh? ¿Sí? Ah, entonces sí. Sí, sí. El de Jurassic Park de Super y el mismo de Nintendo, los dos, súper difíciles. Divertidos, pero súper difíciles. Eso que te los tenés que saber al dedillo. ¿Al Kirby a cuál decís, Tashi? ¿Al último? El último, último no lo jugué. Kirby, mirá, Kirby, acá en vivo jugué al de Nintendo y a los dos de Game Boy. Tengo para jugar, por ejemplo, tengo el primer Kirby. El primer Kirby. El Kirby de 64. Estoy diciendo cualquier cosa. El de Switch, el primero que salió de Switch, lo tengo. Okay. Ese me gustaría hacerlo en vivo en algún momento. Y el último no me lo compré. Pero le tengo ganas. Estuve a punto de comprármelo. Ahora cuando me compré un juego la última vez y me terminé cantando por el Mario Party. Sí, el último. No. Me lo voy a comprar, no sé cuándo, pero me lo pienso comprar. ¿Qué onda, Fabri? ¿Todo tranqui? ¡Vamos! De bananas. ¡Qué pajero a pedal!
Opa. Así la cago. Agarra el pastito ese. ¿Qué pastito? Lo que dejaste atrás ya. Ah, lo vi, no, hack it. Creo que estaba la G ahí, por eso. Que se vaya a lavar. Ahí está la G, mirá. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien ahí. Dice Dam que dice que cuentes que él tenía el Donkey Kong chino y que no podía salvar. Qué sí. Cagada, te lo tenías que dar vuelta a un saque, ¿sí o sí? Sí, ibas a grabar y... Arriba el castor. ¿Sí? Sí. Se mató, qué lindo el Donkey. Le di la de horas que le metí con mi hermano. Madre, boludo, este es un juegazo. Nah, ONG, mandé el otro. ¿Qué? Pero... le vino el ataque de Don Ramón a Didi. Sí, con el de Damián ibas a grabar y no pasaba nada. Entonces, nos juntamos y lo teníamos que pasar de una sentada. Me queda otra. Pa. Lo que tengo atrás, decís, Tashi, sí, todo esto que tengo atrás son juegos de Play, de 3DS, de Play 1, Play 3, 4. Arriba están los de Switch. Hay un par de consolas ahí. Acá hay unos tirados de Game Boy. Después acá todo CD de música. Y acá películas. Juegos de GameCube. Y algunos de NES. Hay de todo un poco. Y después hay otra biblioteca al lado donde tengo todos los libros, revistas. Y muñecos de Pokémon y otras porquerías. Está todo tirado por todos lados. Y después en las otras que no salen en cámara tengo otros juegos y libros y mangas y todo eso. Oh, cuidado el castor. Oh, que abuelan los castores, boludo. Vamos. Mierda, yo pensé que era una tanda sola, me recagaron estos bichos. El excitado. Saludos, Pablo, bienvenido. Estamos jugando al Donkey Kong Country, está 2 hoy. Un par de niveles son para putear fuerte, lo más gusta son los del mundo de la fábrica. Sí, yo comparto ahí, me parece que son los más difíciles eso. Y muchas gracias por el follow, Pablo, bienvenido. Acá no sé para qué lo estoy haciendo cuando ya agarramos la letra. Acá está vos. Bueno. ¡Y una mierda! ¡Qué cagada! ¿Tu juego favorito de la infancia? Sí, este es un juegazo. No es mi favorito. No sabría decir cuál es mi favorito. Muchos juegos para decir, elegir uno solo. Pero que este está en un top 20, si lo tengo que hacer, está seguro. Y si hago un... ¿Qué hace? Ah, bien, no la tenía esa, ¿eh? No me la acordaba. Vi la banana y me tiré. Yo dije, ¿qué hace? No. Si hago un top de Super Nintendo, este también está sin lugar a dudas. No, nosotros ya nos vamos muriendo como 50 veces acá. ¿Qué hace, señor? Fin tibio, no. Mira, ¡no! ¡No! Se me descontó. Te juro que se me lagueó ahí. Sí. Si vamos a juicio, acuso de que se me lagueó ahí. No lo quiere pasar nadie este nivel, ¿eh? Estamos peleando, ¿no? ¡Mirá! ¡Yo! No. Al Pitfall, sí. ¿A cuál de todos decís? Porque tanto el... Ponele...
El original está difícil y está bueno. Pero después tenés el Pitfall de Nintendo, que es una bosta, que es difícil por lo mierda que es el juego. Y el de Super Nintendo, que es el mismo de Sega, ese es divertido. Ese es el Pitfall Mayan Adventure. Ese está bueno. Sí, la animación está muy buena. Sí. Pero el de Nintendo, el que era Super Pitfall, si no me equivoco, pa, amigo. Ese es Ese te ca. digo, los frames que tiene están muy buenos. Sí, ese está muy bueno, el de Super y Mega está bueno. Que si recuerdo bien, ese tuvo una versión de Mega CD, que le sumaron un par de boludeces más, y hasta tenía el Pitfall original de Atari dentro del juego para jugar. Eso estaba muy bueno para la época, que te No, metieran pero un juego dentro del juego. el Super Nintendo también estaba ese. Ah, sí. No me acuerdo cómo era que tenía que hacerlo, pero me acuerdo de jugarlo porque Entonces era tenía, ese. aparte de eso, creo que tenía unos niveles extras, me parece, el de Mega CD. ¡Ah! No. Señor maldito. No, amigo. Bueno, modo ponja, Modo ponja, dijo, duró un segundo el tipo. ¿Qué hijo de...? Un segundo duró el tipo. Pitfall de 64 que recuerde no había, ¿eh? hay un Capaz pitfall de PlayStation. de Play 1 creo que debe haber. Sí, que era todo medio con una especie de garfio que se colgaba de cosas. Agarrar su puta Cobarde. madre, se lo va a agarrar. Ah, si es horrible el juego, es candidato a jugarse acá. Acá, a nosotros nos gusta jugar los juegos horribles. Oh, te cabe el Forest Frenzy ahora. Bueno, fue la primera que nos trabamos feo en esta, ¿eh? Sí, mal. Fua, amigo. Me pasaste niveles. Pero queda rato todavía, queda rato. Sí. Voy a pasar cualquier cosa. Puede hasta terminar en empate esto. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo desempatamos? Y una carrera de Mario Sí. Mejor agarrar el Mario Kart porque si te llevo a decir una partida de Mario Tennis que has pegado. Creo que el torneo de tenis murió, ¿no? ¿O jugaron los Murió, indios? no jugaron más, yo lo dejé ahí. Lo mataron, muchachos. No jugaron más Ría fecha, nada. me preguntó para jugar. Podríamos organizar otro, pero en vez de hacerlo modo liga, hacerlo modo eliminación. Está bien. Tipo que se O juega, se podemos termina revivir. y cortito, ¿viste? Porque Podemos capaz que revivir el tema de el las fechas semanales, además de uno le complica, ¿viste? Entonces está. Sí. No, yo igual admito que estuve complicado para coordinar. No, pero es que puede pasar por eso mismo lo que les digo yo. De que a veces no quiero hacer tanto torneo o cosas porque estamos todos complicados. Venía bien. Venías. Encima, mirá en la parte que me lo deja, un amigo. Oh, ahí. Vamos. 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 Recuperando vidas perdidas. Sí. Y otra más. Los reflejos del mono, me vuelvo loco. Sí. No, pero ¿cómo le voy a errar Sí, eso? pégale abajo y. Era acá, ¿no? No, que sería acá. No, guarda. Donkey tiene el movimiento ese Este, ¿no? abajo y. Acá. Sí. Sí. Más que por este juego, me lo acuerdo por el Smash, boludo. Tal cual. Vamos ahí.
No, mira el desempate largo ese. Dice Dam que si empatamos, tenemos que seguir en Que el se mata 2. de los. Claro, o sea, volvemos a, jugamos todo el 2 y ahí estamos a las 6 de la mañana. Ah, como que no apreté el botón, viste. Colgado. Ah, no volvió. No vuelve. ¡Corre! ¿Qué onda, Rodri? No. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue Tenía eso? el barril en la mano, boludo. No pude agarrar la soga. Ah, no, 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 volé, volé, volé. Upa. ¿Qué hace? Sacó ¿Pero el qué? screen. ¿Me quiere matar? Sacó el screenshot. Ah, era con el castor ahí. A ver, hola. Vení, vení, vení. Había dos vidas. Creo que sí. No, Ah, un no tenía. rinoceronte. Bien, bien, bien. La música de Karate Kid en Okinawa. Abajo, abajo. Dale vos. Sabés que la vi tarde, la vi cuando pasé, es como que se me activó el cerebro después. Oh, no, la gran facu, eh. Pero Belly Football, sí, hoy me jugué unos partidos. No es la gran Ah. cosa, pero lo mejoraron el juego. Me gustó. Pero tienen que mejorar en lo online. Había gente con la que tenía todas las barritas de señal y se jugaba como el tuje a veces. Tienen que mejorar la señal ya. Igual la temporada recién arranca el 21, está solo para jugar amistosos y eso. Igual el que es el modo temporada, arranca la semana que viene recién. Pero no le vi por ningún lado que tenga un modo para jugar con amigos directo. Gran error si no lo agregan eso. Mucho crossplay al No. pedo. Vamos, 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 que se termina. ¡Ah, no! Ahí era con la I. Me alejé Iba a en el tirar modo mar. ponja. Me alejé en el marcador, ¿eh? Solo voy a decir eso. A ver, te pasa algo, te ¡Hijo de! ¡No! ¡Oh, eso fue sin querer! Voy a confesar, no sabía que estaba ahí. No sabía que estaba ahí. Fue totalmente de culo eso. Absolutamente de ojete. Tomá, te paso el control. Sí, a mí lo que más me interesó fue que agregaron la liga japonesa 1 y 2, que era lo único que quería que agregaran. Ahora ya no tiene el monopolio. El FIFA de eso, listo, ya está. Puedo morir tranquilo. El 2 y el 3 estaría para hacerlo si terminamos este, pero no hoy. Sí, en una futura ocasión. Ay, ay, ay. Pecho frío. Boludo, alto Bailey, dice. Me siento el balón de la cerveza. ¡Oh, qué bien! Toma, mono de mierda. ¡No! Por putearlo.
¡Oh, no, 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 no! ¿Puedo pisar el barril, no? ¿O no? No, 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 el barril no lo pises, al mono. ¿No puedo pisar el barril? No, el de este no. Ahí, bien. Oh. No, ¡no te puedo creer! Se resbaló, boludo. ¿Se patinó con una banana? Sí, es la mufa de Rod cuando yo estoy jugando y me tira su mala onda y me hace perder. Ah, chocó, movió el barril y chocó con el de él. Dale, boludo. Oh, toqué cualquiera. Perdón, perdón, perdón. Ahí. No, 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 no. Ahí. Cualquiera estaba tocando. El tipo sacaba la partida. Pusiste los hacks ahí. Sí, vida infinita. Invencibilidad, pues. Wow, me esquivó. ¡No! Te puedo creer. ¡No! Acaba de leer lo que te puso. Lo que te puso Dan. Rompete. Estando así, jugué el Super Meat Boy y entré in the zone. Pa, qué juego jodido ese. Sí, lo visité bastante, no lo terminé. Hubo un periodo que me mudé solo y todos los días caía alguien en mi casa. Me visité algo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué le pasa? ¿Está excitado? Sí, estaba zarpado. ¿Tanto barril vas a tirar? ¿Te hace un sorete? Ah, la con... madre. Ojo, acá es traicionero los finales de los niveles siempre. Sí, sí. No hay una poronga, ¿no? No, no hay una poronga, bueno. Uf. Pues yo solo tengo un nuevo equipo. Fíjate de actualizarlo, Tashi, porque no, ya salió el update hoy nuevo. Si lo tenías bajado, actualizalo. Yo lo tenía instalado, bajé, lo bajé hoy y bajó todo lo nuevo. Ahora sí me estás ganando en niveles bastante. Se abrió la brecha, se abrió la brecha. Wow. Gracias por el like, Moisés. Bienvenido. ¿Cuál es mi relación con el Fortnite? No lo considero un videojuego. Es el Paco de las videoconsolas y computadoras. Entra en la categoría de Seamse, de videojuegos, para mí. Con el Minecraft, el LOL y otras yerbas. Hay gente que le gusta, sé que a Rod le gusta y tengo amigos que le gusta. Lo respeto, pero no lo juego ni pagado. Lo probé, porque... yo no hablo de un juego hasta que no lo pruebo. Me dicen el Dark Souls, como decíamos, o el Dark Souls, siempre digo lo mismo. No sé por qué no jugué ninguno. Entonces no puedo decir si me gusta, no me gusta, está bueno, está malo. Yo los pruebo todos. Después, ahí sí emito juicio. De como los pibitos ahora que te dicen, ah, ese juego no me gusta, ¿lo jugaste? No, entonces ¿cómo sabes que te gusta? ¿Atrás de las perlitas no hay algo o no? Flashe, no. No, te vas a matar solo, no, olvídate, no hay nada. Podía ser, podía ser. Pero no. Y Liga Master no hay. Supuestamente iba a haber Liga Master en el eFootball. El tema es que ahora, como lo hicieron de nuevo, como quien dice, no hay nada. Solo para jugar online. Y los que es las temporadas online con las divisiones arranca la semana que viene. Yo calculo que le irán metiendo modos. Conservará el juego base gratis y hay cosas que irán cobrando. Sí, hay que ver cómo evoluciona. Pero...
Pero hoy me estuve, antes del stream, estuve, mientras me veía al fútbol, estuve jugando unos partiditos y me gustó cómo se juega. Es entretenido, o No, sea, cumple la consigna de que el juego sea entretenido, pero le falta pulir el online. Porque a veces corre como el orto con gente que tenés toda la barrita de señal. Y yo tengo 300 megas de fibra. O sea, el problema mío no es. Es un problema de que tengo unos servers chotos. O el que estaba jugando conmigo tiene internet por teléfono, no sé. Te mate, la regalo. no. Dice, yo una vez he jugado Fortnite, Minecraft, Free Fire y demás, pero no me terminaron de convencer. Son juegos que si te quedas atrás ya no tienes oportunidad. Sí, tal cual. Es que es otro concepto de juegos, como quien dice, ¿no? Que tenés que estar ahí con las temporadas y siempre online y tenés que estar ahí jugando con la gente constantemente. Y eso es otra cosa. Hay que esperar que se le pase la merca a este. Ahí. Toma. Mamá, a tu casa. Le ganamos al muchacho de Peñarol, le ganamos. ¿Cómo se ven para el mapa de la nieve? Horrible. ¿A cómo venimos? Mirá ahora. ¿A cómo venimos perdiendo vidas? Esto. Acá se puede terminar el stream, muchachos. No. Y dije, ¿por qué se me mueve solo el mono? No, está bien, Dan, y lo respeto, pero claro, hay gente que le encanta, pero yo no los puedo ni ver esos juegos. Me pasa lo mismo, bueno, con el LOL, todo eso. Oh, amigo, no, no. Estas no se mueren, ¿no? No. A ver. Sí, son, Ah, sí. se mueren. Había unas que no se morían. Están así por el Por la nieve, ¿no? escalofrío. De la falopa están así, qué sé yo. ¿Me tiro para la derecha y algo? No, mejor no. ¡Eso! ¡Oh, no! No. Haciendo moonwalk. No, ¡No! me tiene que Pero si dejar. lo pisé, loco. ¿Qué onda el Diddy Kong, boludo? Quedó haciendo moonwalking. ¿Qué onda, Seba? ¿Todo bien? Pa, no sé cuál tenemos, ¿eh? Me parece que tenemos dos rinocerontes. Ah, no, pero este te da solo el mismo siempre. El CLD dice. Vamos. Tengo un sticker nuevo. Oh, mandalo ya al grupo, por favor. Mandalo. Espero que no sea mío otra vez el sticker. Dice Dam que somos unos petes. No, no voy a hacer comentario porque tiene razón. No se la voy a pelear. ¡Ole! Ah, recién de acá. Ah, recién empieza el nivel. Sí, perdimos antes de la K, o sea, nefastísimo lo nuestro. No es que perdimos ahí en el final, ¿no? Antes de la K. No. A ver lo que te digo. Me la jugué ahí con el barril, ¿eh? ¡Oh! Está re traicionero este nivel. Acá tenías la habilidad de subir de arriba el barril de metal. No. Bien. No sé cómo dices. Ah, encima no ves una poronga ahora con esta parte. ¡Vamos! Mi primer bonus, ¿eh? Había algo a la derecha, ¿no? Uno más. Sí, es que te multiplica todos los que agarrás por dos.
Oh, mierda, subo ya. No, no llego, me se ve. Lo tenía que haber hecho antes. Te encuentro vidas para seguir muriendo. Excelente, me encanta. Excitado el grito del mono. Ah, te llevo re atrás, boludo. Sí, otra vez esta parte mierdera. La cagué, derecha, derecha, sirva a la derecha. Eso. Tengo miedo. La concentración. Pero además, ni siquiera cerca. Totalmente decadente fue. Casi ahogada. Y dale, la concha de mi hermana. Puta madre. ¿Qué hace? No sé si tiene input lag, ¿eh? No me mandes esa a esta altura del partido. Pará. Pará porque yo quiero saber lo que Sebastián mandó. ¡No! Mirá, no, mirá el sticker que manda el grupo. No me podés hacer eso. Hay una historia heavy atrás de, esa foto. Después la contamos en otra ocasión. La puta madre. No quieren a nadie, ¿eh? Oh, wey. La novena es la vencida, muchachos, vamos. Se puede, ¿eh? Bien. Boludo, qué nivel jodido, boludo. Era así. Qué nivel mierdero, boludo. Encima no terminó todavía. Amigo, dale. No, pero para arrancar esa máquina está bien, Michael, Para meter de a poco, impecable. Menos que te perdés tanto. Mientras con la Xbox tuya vas tirando, boludo, con el Game Pass todo. Pero para arrancar esa máquina. No solo para arrancar juegos y eso, sino también para emular todo lo que es consolas antiguas y todo. 10 puntos. Me he olvidado esto. Qué nivel el anterior, te deja loco. ¿Qué onda, Juaco? ¿Todo bien? Vamos ahí. Terminalizado ya contaré la historia. Sí, sí, es muy buena la del karaoke. Es muy buena.
Para estudiar también por los juegos me... Claro, sí. No, ya te sirve para otras cosas, no solo para jugar. Porque aunque no lo crean, las computadoras sirven para otra cosa que no es solo para jugar. Tírate de cabeza. Bueno, no era esa la idea, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Funciona igual. Oh. Esta parte de las abejas mierderas estas. Ya está, si te corre la pasta base, Michael, ahí del Dota, ya estás hecho con eso. Bueno, el Dota no pide mucho también. Ya tiene unos cuantos añitos. Ay, ay, ay. ¡No! Mirá estos putos. No, me olvidé de los colores, qué pajerto. Me taré. Vamos ahí. Es re verdugo, juego. Tiene varios personajes, varios enemigos que te aparecen en medio de la nada. Sí, que te spawnean en el rosquete, literal, ¿eh? No, ¿qué? Y eso fue una peteada de campeonato. No, boludo. O sea, el bicho para mí se te transportó todo el lugar en mi pantalla. Te spawné en el orto. A ver, venga, venga, venga. Vení, vení. Hacete amigo. Espera, ¿cómo grabo el video anterior? ¿En el Facebook o en la Switch? Ya está, ya guardé. El video de Switch, ¿no? Es mantenido apretado. Sí. Ajá, ahí. Ahí. Aguante de los dos que aparecen de la nada. Sí. Ahí, vital para la vidita esta. Yo no lo mato a ese si lo piso. No. ¡Ah! ¿Por qué hago eso? ¡Qué tremendo tarado! No puedo ser así. Pero 2008, el 2008, sí me lo guardo de Play 3. Buenos recuerdos de ese juego. Oh. Ah, atrás no había uno. Ah, pero no Okay. puedo subir. Un barril, pero de Donkey Kong, pero no puedo subir más. No me hace morir como yo. ¡Ah! Rompí todo, boludo. Así yo. Ah, del P6 decís, Michael. Sí, lo tengo que reactivar el torneo. Lo terminamos ahora el último y no activé para continuarlo. Después te sumo al grupo, sí, así arra, te sumas ya en la temporada nueva. Sí, te lo corre cualquier máquina. Cualquier máquina el P6. Mañana te sumo al grupo y agrego todo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? Dale, que no lo vamos a pasar. Salta. Vamos ahí, por lo menos recuperamos una vidita acá. ¿O no? Ah, no era para leer. Nintendo, hay que armar. No puede fallar, ¿eh? No me dejes pegado. Nintendo, Nintendo nomás. ¡Ale! ¡No! ¡Saltaste ante la última! ¿Qué podía tocar las que ya estaban agarradas? Sí. Ah, no sabía, boludo. Dice Fabri, se termina hoy. Mirá, se termina hoy si a este señor se le ocurre por lo menos pasar las escenas de bonus. Se termina hoy. Se termina hoy, se tiene que terminar hoy, sí, señor. Pero venimos a un ritmo. A un ritmo No, como. yo soy muy relajado. Al ritmo de la noche, venimos, sí.
No, sin forro. Perdemos siempre la misma, es increíble. Acá perdí yo la otra vuelta que no me acordaba, cosa. Ahí, vamos, carajo. Ojo, a De ver, caer por y el. hacer un rol y no, no pude. Ay, que no venga algún mierdero. Vamos, ahí. Listo. Ah, pará. Manda la puta que te parió. Ah, claro. De caer y romper el piso. Ahí. ¡Oh! Acá sí recuperamos, ahora sí. Bien ahí. Vamos. No, acá tampoco se trabaja. Por suerte. Vamos, acá. Semana sabrosa. Ah, había cuatro pantallas así. O eso estaban numeradas. No se cargaba de ataque tampoco, ¿no? No, acá no se agarra, era apretar y lo hacía más rápido nomás. Bueno, hice 3, ya es mucho. Para lo lento que lo jugué, hice 3. ¿A mañana te cabe, Jonah? Mal ahí. Ah, te remanda para atrás este también. Ojo. Sí. Pasa que como te arranca en cualquier lugar el bonus, el que agarrás los animales, Ah, dale vos. te vuelve para atrás onda como si hubiese perdido. Claro. Dale, que ahora. Te iba a decir eso, ahora perdimos las vidas que hicimos. Es así como funciona esto, muchachos. Estamos al segundo nivel de hielo. Sí, somos nefastos, boludo. ¡No! ¡La puta que me parió! ¡No! ¡No! Mira, hicimos 3 vidas en el coso, ya perdimos 2. No se puede creer esto. Vamos, vamos, vamos. Ay, le arre yo eso, puedo ser tan choto. El animal sigue spawneando, ¿no? Sí, pero yo soy un boludo. ¡Dale a la derecha! Me apareció unas manitos, boludo. Sí, toqué yo sin querer ahí. No era así. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Dime abajo, eh. ¡No! ¡No! Y la va a agarrar, ¿sabes quién? Su puta madre la va a agarrar. Chao. Nos revivimos. Venimos bien, venimos ahí. Estamos
Estamos al límite, me parece. Al límite de lo aceptable estamos. Estamos avanzando, por lo menos. Sí. Ah, no te puedo cambiar porque no, no tengo. O sea, ahí te cambio. Y se tiraba para abajo, ¿viste? Toma, tómatela. Sí, yo creo lo mismo. El 2 y el 3 tienen pantallas más mierderas que, que del 1, ¿eh? O sea, lo que tienen otras mecánicas y tenían el juego más pulido, le metieron mierda más refinada también. El 2 hay nivel que es larguísimo. Pero es uno de los que son bonus. Ah, ¿sí? No, no, no me acuerdo todos los niveles, para ser sincero. No, no, pero ese es en particular que es largo. Este... Que sos todos animales, creo. Usás todos animales. Ah, qué viaje. No me acordaba de eso. Lelelelele. Yo salté. Bueno. No, no. Ahí, ahí te recupero. Toma, pimba. Ah, me agarró de... No, no, no lo esperaba, ¿eh? Me agarró en bolas. Dale ahora. Se me desaparece la soga, boludo. Sí, ¡ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, un choto, boludo. No, es una troleada, man. Máxima. Ahí. Bien. Salté de vuelta. Ah, tenemos todas las letras, eh. Sí, estamos ahí. Donkey Kong, hermano. Tenemos tantas letras que... Ah, este es re verdugo. No, pensé que no se va arriba. Soy un capo, soy un capo. Mirá cómo la pasé. Te regalé el nivel. Abrazo, Tashi. Che, ¿te esperamos por acá mañana? ¿Para el kart? ¿O no llegás? Wow, qué suena. Sí, hay uno también que nadás al revés en el Donkey Kong Country 3. Tipo contracorriente. Hay como un gas verde que vos junto con. No, cuando tocas para la derecha, va para la izquierda. Mirá la puta que me parió. Ah, bueno, dale, dale. Esperamos para el próximo entonces. ¡Cagaste! Me atrajo la banana y caí. Me atrajo la banana, polémica frase, ¿eh? Me atrajo la banana, firma Rod. Es un mundo libre, ¿no? Cada una se lo que quiere, ¿qué sé yo? Un saludo para la señora. Me atrajo la banana. ¿Y viene o no viene este? Ah, no, se queda a dormir ahí este. Yo no traigo la banana. Cagué, me atrajo. ¡Ole! ¡Toma, puto! Pero es que lo haces por autorreflejo.
Tomá. Ole. Para el chat. Sí. La flashé yo con los botones. Dejé de apretar. Arriba. ¡No! Está re verdugo como aparece, boludo. ¡Oh! Y le peinaron las bolas al mono. ¡Oh! ¡La puta gente pare! ¿Vuelve a aparecer? Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Tiburón de mierda, boludo! ¡Qué puto! Vamos, y vamos tranqui, vamos tranqui. Parece uno re fantasma ahora. Ole, es. Uf. K.N. Bien, ahí. Ah, nos podíamos ir para ahí. A la izquierda, a la izquierda. No, no, para la izquierda. Hay una que vamos a perder enseguida. ¿No hay un pescadito abajo? Sí. ¡Ay! Casi te comes el tiburón, ¿eh? Sí. Después pasamos a buscar la O. Ponele. Ah, descargo. Se rascaba la cabeza la otra. Yo acá me jodo que el mío no los mata a los gordos. Ah, sí. Y el mío tiene el salto mierdero este. Mirá, yo sabía. Me lo como siempre ese con Donkey. Encima a eso no le podés ni rebotar. No, me re jodí, es forrada.
Ah, mira, estaba en la fe en el bonus. Ah, verdad, mira, estaba acá. Ah, mira, de qué. ¡No! ¡Qué choto! Vale, hicimos bastante. DNI, ahí aceleramos. ¿Cuál es la pantalla del carrusel, Jonah? ¿De este decís vos? ¿De este donkey? No me acuerdo. Ah, ¿por qué no, vine acá? Dos. Ah, del 2. Vale, el 2 hay uno que es como una montaña rusa. Sí, sí, sí. Acá, para acá. Me confundí para dónde teníamos que ir. Pero mirá cómo está ese marcador, 17 a 7, papá. Oh. Pará, esta te correspondía a vos, ¿no? No, cuidado. Esta te correspondía a vos. Está buenísimo en el fondo. Sí. No nos dimos cuenta de ninguno. Oh, igual duraste poco. ¿Y el barril que tiene? ¿Te me tenés que haber rescatado? Sí, ¿no? Se te cayó encima justo el de la DK. ¡Ah! ¿Mm? Oh, ¿qué? Claro, la mierda. ¡Cabón, cabón! Ahí salió, vea. ¡No! ¡Señor! ¿De dónde me vengo a morir, boludo? No se puede creer. Ah, las del trencito de la mina, sí, pasamos un par. Quedan un par de trencitos, ¿no? Pasamos uno solo, amigo. Uno solo, pero quedan un par todavía. Sí. Eres mierdero si los hay. Al menos uno queda. ¿Te pasó exactamente lo mismo? ¿Te diste cuenta? No. Sí. Es como que se baja de la rueda. Sí. ¿Qué? Y sigue de largo y ya que está se baja de la plataforma. Un amigo, el mono. Wow. El rey de los altos, le decían. Ya termina. Sí, el de cambiar de las luces. Y había uno con pilas, puede ser. O era en otro juego ese. ¿Cómo con pilas? Que ibas en un carrito y tenías que ir recargando las pilas. Creo que era en otro juego eso. Carrito como el de las minas, pero ibas agarrando pilas. No sé. Creo que ese not. No, era el Donkey Kong, sí. Que tenías unas. En vez de ir al carrito, ibas en las plataformas que eran como una cinta de caminar. Pero no me acuerdo si. Uy, casi me muero. No me acuerdo si era en este o en el 2. No me acuerdo de esas cintas. Cagón. La pija. Ah,
¡Vamos! ¡Huevo, huevo, huevo! Ahí va, Jonah dice que le parece que lo de la cinta que vio Joseph en el 3. Es que yo recuerdo que hay una, sí, me acuerdo de eso. Pará. Tomá. Dale ahí. ¡Wow! ¡Te lo di! ¡Te aterrizó en las nalgas, el hijo de puta! ¡Ah, verdad! Es 1, 2, 3, sí. ¡Qué pajerto! Por reírme me castigó ahí el juego. ¿Ya pasaron el nivel de los cocodrilos que se activan con la luz verde? Sí, ese lo pasamos. Los de roca. Están hechos de roca, ¿no? No es que son de Faustino Roca, ¿no? Arre duro. ¿Puedo pegarle? ¿Son tantos? Primero uno. No, no podés. Y es primero uno, dos, tres, así por eso. Bien, ahí, acá está el castor falopa. Oh, llegamos a la fábrica, llegamos. Ahora sí. No, pensé que había algo ahí. Bien. ¡Qué capo que soy! ¿Y si lo tirabas para otro lado? No había nada. No, digo, me perdías el barril, ¿no podías decirte? No. Que lo tirás igual, boludo. No va a estar tan bugueado. Bien, la re, capó. Ahí. Uy, qué pajero, dale. El efecto de la flama me mata. ¡No! Sí, la música de este nivel está muy buena. De todo el juego, ¿no? Es uno mejor que el otro. Igual para mí se lleva las palmas el stage de música. El stage de agua. Sí. El stage de música, man. El del agua es excelente y el 2 tiene mejores para mí. Uf. Pará, enfermo de mierda. Resacado. La flashé, era uno más. Dale, tírate de corrido. Tírate. Ahí no, espera. Ahora. Vamos a esperar de nuevo. Uno,
2, vuelve de nuevo. ¡Oh! Ni vos te esperaste que te ibas a quedar parado ahí. No, ni un pedo, qué reponja. No, no, muy Miyagi ese movimiento. Debes pararte en el bolde. Encima caí la misma que vos, boludo. Salté una antes. Siempre la misma acá. Ay, ay, ay. Opa. Justito. Claro, ¿no? Qué bien. Uf. Dale vos. Ah, sí. Un susto como para 20 tenía. Sí. Oh, trick, track, trek. Oh, cuidado ahí arriba con el tirapiedra. Ahí, mirá, esto no era con pila, una cosa así. Ese en el Donkey 3. Era una así, pero que venía con unas lucecitas. Y se iban apagando y vos tenías que ir agarrando pilas. ¿Era en el 2 o en el 3? No te puedo pasar. No importa, después cuando pueda. Ahí te dice para pasarte. El sacrificio. Si lo pisás sin saltar, ¿te manda o no? Creo que sí. Y ese era el mío. ¡No, hijo de puta! Venía ahí con el pico. Ay, casi se tira para abajo con el mono y todo. Jugadísimo. No le importa nada, Rod. Vive por y para el puntaje. Encima el mío quedó bugueado ahí entre todo. Cuidado el que viene de frente ahora. Es... ¡Ole! ¡Salta! ¿Viste? Ah, voy a caer en los castores cascarrabia acá. Mierda, pensé que lo pasaba. Ojo acá el gordo. ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué juego trolo! ¿Qué onda, Oscar? Sí, la música es relajante, el nivel no. Que si te llegan a poner esto de... Mientras jugás esto y escuchás Motorhead, pero te viene una CB. Ah, tienen que ponerte música tranqui para calmar los flasheos. Claro.
Estás jugando esto y suena Manowar en vivo en Suecia. Me tiro por la ventana, boludo. Con el control en la mano. A bordo, trolo. Vamos ahí. El otro gordo. Vamos a sacar el gordo, ese no cayó. Ah, una letrita más. Me escondo. ¡Ale! ¡No! Por goloso. Chao, G. ¡Ay, vamos! ¡Ay, no! Es. ¿Qué hace? Se suicida, no aguanta la toma y se No, suicida. Jalo, jalo quieto, jalo quieto. se quedó rebobeado ahí. Dale que saca, dale que saca. Sí, señor, sí, señor. Dice Juaco que la toxe a la DSC. Señor, voy ganando yo por ahora. Cállese. Voy ganando yo por amplio marcador. Muy buena jugada, muy buena jugada. ¡No! ¡Caca! ¿De qué te estaba hablando, boludo? ¿El Ku Klux Klan estabas armando, boludo? Es cooperativo, sobre ti. Acá no hay cooperativo. Estamos jugando cooperativo, pero con un versus interno. Manijeado por el marcador que nos muestra el juego. Por algo nos muestra un marcador el juego. Para que el cooperativo no sea tan cooperativo. Y dé lugar a la gastada. Qué monesca habilidad ahí para pasar. Ahí queda el donkey con el culo parado. Oh, cuidado. Me acordaba que en este juego tengo algunos ¡Oh! No la vi venir. juegos de los enemigos de repente. Sí, te spawnean en el rosquete, boludo. Me Bueno, parece que ojo. en dos no están así. Ojo que ya estamos en 14 vidas, ¿eh? Bajamos demasiado. No te puedo creer. Ojo, acabamos 14 vidas, ¿eh? 12 ahora. No puedo creer lo que hice, boludo. Agarrá el bonus ese de las letras, ¿no lo puedes agarrar de nuevo? ¿Qué cosa? El bonus ese que agarraste al principio. Acá parece sí. Así hacemos una vidurria más ahí. No te sale más. No te salió más el truco. Ahí. Pensé que se pegaba contra el techo, pero... Vale. Pero me cago en todo. ¿Cómo estás, Williams? ¿Todo bien? Buenas noches. Vamos todos a dormir en 10. No, ¿cómo que no? No, no, esto se termina, se termina. No. No la vamos a quedar, no la vamos a quedar. Promesa de campaña. Ojo el de arriba, ojo que arriba hay uno. No, no era acá, era más adelante era. En la primera cuerda te aparece uno de arriba para abajo. Fue Claro. el que me mató a mí. Ahora, ahora. Esa cuerda, fíjate que hay uno arriba. Ahí, cuidado, el puto ese. Bien, 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 bien. Ahí Bien, va, va, pues. va, va, va de goloso, va de goloso. Sí. Nah, todo está por Luis. Qué troll.
Uy, uy, uy. Toma. Vamos, ahí está la media meta. Vamos. ¿Te acordás? ¿Se le puedo contar con el rol? ¿Cómo? Está, eso. Ah, algo del rol, dije, no te había entendido. Si le podía matar con el rol. Bien. Momento tenso, ¿eh? Oh. No, no, me he hecho frío, no. Mira con la pelotudez que morí. Concha de tu madre con estos bichos, los odio. ¡Vamos! Está todo bien por acá, William. Estamos acá con Rod jugando al Deca Country a 2. Ah, perdiendo vidas como un campeón. Ah, era Damián que no nos tenía fe. Ah, no te puedo cambiar, no. Es que no estás todavía. Ah, de entrada, bien. Dice Rodrigo, dale años jugando esto. Que está quedando Bueno, por viejo, eso. está que estamos quedando viejos, se nos van los reflejos y... Está yendo como un cagón y dije, no, soy un cagón. ¿Para qué? Estamos acá en el lago envenenadísimo y los monos no les importa nada, son inmunes. Esa es la falopa que les da las bananas de ellos. Absolutamente inmune a todo. No, innecesario, innecesario. Innecesario, sí. Pero es vital para hacer vidas. Sí, es verdad. Ah, hijo de puta, viene con un torpedo, boludo. Señor, ha sacado. ¡Hijo de puta! Vamos. ¡Oh! Casi poquito, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Ah! No, no, te puedo creer, no te puedo Boludo, creer. me aparecen raras las cosas, dejate de joder, o soy yo. Estás como querés, Michael. Sí, hoy la verdad esta noche de feriados se presta fuerte para pa meterle hasta cualquier hora. Ahora, verá, tenemos que arrancar acá, ¿no? Qué juego puto. Gracias por esa compartida, Williams. Agréguelo, Damián, al grupo de los esmallegos, que ya va a tener Switch eventualmente. Pero es que no tengo su celular. Después te lo paso. Ok.
Parece que Rigo le va a vender la Switch a Damián y se va a comprar la OLED. ¿Posta? ¡Ay, hijo de puta! Tené cuidado con la rueda esa. Ah, mira bien. ¿Tan manija por la OLED? Yo si no la jugás tanto... O sea, la OLED te rinde... O sea, de entrada si no tenés o si no, o si jugás mucho portátil. Sí, sí, sí. Un plus que tiene la OLED también, que o sea, es... No es una gran cosa, pero suma un poquito. Es que el dock tiene un puerto LAN para conectarla y no depender del Wi-Fi. Eso está bueno. Ah, está bueno eso. Bueno, yo con esta, yo tengo la común, la que salió cuando salió la Switch. Con esa, para jugar así estoy cómodo. Y después me compré la Lite para usarla. Usarla acostada nomás. ¿Qué pintó? ¿Quién está acá? No. Cuidado, me toca a mí, ¿eh? Puto bien, ¿no? Salió un King Kong. Ah, ¿qué hace, Conde? ¿Dónde hay un barril, boludo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Joder puta! ¡La concha de tu madre! Re verdugo parecen. No, pero además, pero así, a 10.000 por hora, digo, ¡pum! ¡Pará, amigo! Sí, más. Boludo. Ah, le pegué al borde de la mesa, la concha de tu hermano. Ok, ¿qué acá que no puedo ir? Ojo al tiburón. ¿Qué es? Ah, es un puto. Capaz que ahí hay... ¡Ah! Una verga ahí, grande, así, gigante. Andá ahí, capaz está el delfín o algo así. Es que debe estar eso. Concha su madre, boludo. Qué mal... No, ya estamos en 10 vidas, boludo. Horno total. Uy, boludo. Corre con la rueda, cuando bajás. Sí. No, pero no aparece en esta columna, un poquito más derecho. Ahí. Dale, 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 dale. Ahí, ahí, aló, ahí, ahí. Aló. Ahí te escucho. ¿Me escuchás? Ah, le pasa que como te escucho en el stream. Claro, tenés que mutear el. Sí, tenés que mutear el stream. Si no te volvés loco además con el. ¡Bajá el volumen de la tele! Sí, aprieta el 4. Hola Susana, estaba llamando al programa de Nico. ¿Hola Susana? Sí, a Tineri. ¿Hola Susana? Te perdiste los 100 millones de patacones, Martita de San Miguel. ¿Esto es a jugar con Hugo? Sí, sí. Pero me. ¡No! Apareció en. ¡No! Eso está mal. Eso está mal. Spawneó de la nada la rueda, boludo. No seas mal. Upa. El peinador de nalgas. No esperaba. ¿Dónde que aparecía la rueda sacada? ¿Otro stage que aparecía en las ruedas, decís? No, no. Esta. Ah, las sacadas ahí, sí. Y creo que hay otra ahí, ¿eh? Abajo, dale para abajo por los dos. No, es la misma. Boludo, no esperaba que se nos complicara tanto esta pantalla. Y tiene un par de. Te digo, boludo, este juego para mí no es así. Tiene estos bichos que te parece te spawnean recontra. En un segundo tienes que reaccionar. Muy troll, boludo.
Sentate atrás de la rueda ahí. Uf. Dale que nos vamos, dale que nos vamos, dale que nos vamos. No. Bien. No, no puedo creer que picho frío, boludo. Pensé que era el otro mío que estaba volviendo, no volvió. Y no, mirá lo que había de nivel, boludo. Habían 10 kilómetros de nivel todavía. Vamos, vamos, vamos. Ah, tenemos que meter un 20 a 10, vamos, 20 a 10, ¿eh? Bueno, tenemos que hacer un par de viajes, pero con suma urgencia. Un bonus, ¿sabes cómo nos vendría un bonus ahora? ¡No! Mira lo que viene. Damián no nos tiene fe. Yo esquivo las letras, es una habilidad que tengo. Ay, mirá, soy excitado salteantes. Un barrilcito ahora que no nos cruzamos ninguno. Dale, ahí el primero por lo menos. ¡No! La con... Agarré el checkpoint por lo menos. Por lo menos agarramos el checkpoint, sí. Dale que vas vos, ¿eh? Ah, no, soy yo. Seguro que para agarrar el barril va a ser que pisar un pájaro. No, no tengo duda. Voy a ir a lo más. ¿Qué? ¿Por qué salta como un hombre? Salté ahí. ¡Ay! Estoy saltando. Qué puto. Ya estamos en una unidad sola de vida, ojo. ¡Oh! Amigo, vamos. Todo tuyo. Uff. Te toca a vos. Ah, no, estoy solo además. ¿Este es el jefe o queda uno más antes? No, no puedes comprar vidas o algo así, ¿no? No, queda a comprar acá, este puto es en el otro, el 2, a partir del 2 pusieron eso. Ahí, suerte. Ahí te lo paso. Ahí. No, ah, no lo vi. Choque los 5. ¡Hola! 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 Ahí, el cuadro. Ah, no se ve la sombra de ese enemigo. No, nada, estás ahí, te parece la poronga de golpe. ¡No! Agarrá cada fucking banana. Ay, te la rejugaste. Pero ¿y ahí qué? ¿Cómo? ¿Qué onda? No, ahí te ves con el rol y saltar, es un quilombo. Estuvo jodido el anterior, Dam. Estuvo jodido. Concha de lora. Yo con estas cosas no puedo hacer nada. Es más fuerte que uno. Qué pelotudo, Damián. Arcel acá. Sí, unos capos los dos.
Ay, no te puedo creer, no lo vi, no lo vi. Mira la cuerda. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, salvo se te ocurra tirarte al pos. Jugadísimo. Anda a cagar. La jugada más. Al Ahu Akbar le acaba de dar like a mi stream. ¿Quién? Mirate el stream cuando puedas. Ufa. Que no te distraigan los Ahu Akbar. Ah, un árabe. Sí, mucho gusto. ¡Ah! ¡Oh! Qué mal que la estamos pasando, boludo. Es el boss. Tomá, te lo regalo. Divertite. ¿Cómo era este? Derecho. Es eso, hay que vaciarlo nomás. Una. Tres te va a hacer. Capaz que cuatro por uno más. Atento. Uf. Un roleo fuerte ahí. Un Rick Roll. ¡No! ¡Qué regalo! Mirá qué culo que tuvimos. Boludo, este nivel. Este mundo está jodido. Igual nos costó menos que el de hielo, me parece. No, yo creo que perdimos más vidas en este, ¿Sí? Sí. Las Chimp Caverns, cuidado. Acá era, mirá, ve. Esto, mirá, esto. No eran pilas, era combustible. No, la verdad, ni en pedo, boludo. Era acá. Yo sabía, dije, no estoy loco, me lo inventé. Jugadísimo. Hmm.
Uf, Juan Guzmán, gracias por el like, bienvenido. Bien, ¿eh? El capo de la vida. ¡No, no, no! ¡No me animé, no me animé! Pensé que duraba un segundo más el mío. No me animé. Estamos en 7 vidas, Estamos 8. Ahí, 8. Justito. Y hace rato que no agarramos un bonus. También eso nos mata. Algo poder, algo poder. Llegamos a checkpoint. Sí, 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 por eso arrancamos de donde arrancamos. Va. Sí, 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 saltá, saltá, saltá. ¡No! ¡Tírate, tírate, tírate! Hijo de la gran puta que juego eso troll. Sí, eso sí que fue una troleada. Bien. Sí, la N, ¿sabes? Su puta madre la va a agarrar la N. Ah, la forma de agarrar con la N era teniendo la rueda. ¡No! Oh, oh. El final está cerca. Sí, señor, sí, señor. ¿Me contó? ¡No! ¿Qué pasó? No, ¡soy mongólico! ¿Por qué soy así? Bueno, 5 vidas. Estuvo divertido el stream. La pasamos todos muy bien. Bueno, nosotros no la pasamos tan bien. ¡Upa! Qué manera de perder una vida ahí, qué retrasado. Encima me la dejaste toda, tipo, tremendo sacrificio. No. No te puedo creer lo que hiciste. Zafaste. Sí, mal. Tengo que... La cagué, la cagué. Saltá de arriba, boludo. ¿Me llegas? Sin pedo. No. Cuando nos quedemos en una vida, volvemos al primer mundo y hacemos la de la primera parte para agarrar el globito y entramos y salimos. Pero ya llegamos a Funky. ¿A dónde? ¿A Funky ya nos tragamos este mundo? Creo que sí. Ah, no, recién lo arrancamos, este, claro. Qué problema.
No te quedes duro ahí en esa, haz un poquito para la derecha. Ahí. Prepárate por si me muero. Que es probable. Guarda con saltar acá. Sí, 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 sí. Toma, ándate. Ah, te dice cuánto te da cada nafta. Es de a uno. Esta rueda está rompiendo bolas. ¡Rueda! ¡La concha de tu madre con esta pantalla! ¿Cuántos días nos quedan? Dos. Sí, ni siquiera hicimos save. ¡Qué miseria! Uf. Estamos abandonando el grupo, sí, de la decepción. Mirá. No importa, ese sacrificio ahí bien hecho. ¿Hacemos una vida extra? Dos bananas. ¡La puta que te parió! Una vida. No hay manera de volver, ¿no? ¡Oh, listo! Game over. Nos morimos acá. Yo no te puedo creer qué muertos que son. No, no. Se puso nervioso. No. ¡Se puso nervioso! ¿Y qué ahora? Si haces 6 su para adelante y piña... Se puso nervioso el tipo. Qué forrada, boludo. Vamos ahí. Escúchame. No hagas la que hago yo, no vayas por abajo. Esto solo sirve para agarrar la olla, la tenemos. Acá. Voy por arriba acá. Así no perdemos una vida ahí. Guardado esto. Ah, boludo. Vive y lucha el grupo. Sí, señor. Sí, señor. Uy, más ruedita y la puta madre. El río. ¿Puedo pisar las ruedas con este? No. Mm-hmm.
¿Se puede romper? No, con el coso no lo tocas. Eso. Ahí tiene que haber algo, sí. Ya, vida, dame algo. Oh, sí. Agarraste la vida y nos faltaban tres bananas. Las agarraste y te mataste, paz. Yo no puedo creer. Guarda para el bonus. El barril. Sí, ponele. Hay otro más. No, acá no. Ah, dale vos. Dale una. No, ¿por qué te frenaste? No te puedo creer. Ay, hay vida cero. Ay, 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 ay. Ay, yo no sé por qué la anterior vez no me lo dio. Hay que robar acá bananas, Sí, como loco. Ya. ¡Hostia puta! ¿Quedan una vida o algo en el momento? Creo que al final, si lo haces todo, sí. ¿Qué soy? Vamos. ¿Te acordás de cómo moriste antes? Sí, con esas ruedas locas ahí. Sí, era un salto que parecía que no había otro más, pero había otro. Ahí me morí, me parece. Guarda con el que cae de repente. Sí. Ahí. Ese. ¿Qué fue eso? No voy ni a hablar. Mira, acá había otro. Dale, por favor. Dale, pará. ¿Segundo o primero? Primero, no hay. ¡Bien! ¡Bien! ¡Agarrala! Ah, pensé que ya estaba. Y la dejamos ir. No te puedo creer, boludo. Estamos al límite estamos. Mirá, vamos. Decime que está la vida. No, una mala concha de la luz. No, y estas con carrito. Bueno, ¿sí? Me parece que sí. Salúdennos que nos vamos. Ah, no, a ver. Esperemos que no. Abajo hay algo. ¿Dónde? No sé, pero no sé para qué sirve eso. Ahí, qué sé yo.
Ah, puedes matarlos. Ah, es para romper el coso, claro, para eso. Nosotros buscando bonus por todos lados. Nah, para ese vení ideal. Bueno, podemos spawnear el rinoceronte si perdemos. Spamear, quise decir, no spawnear. No vamos a perder, no vamos a perder, dijo el que perdió. Salta. Hijo de puta, ¿cómo es? Ah, sí, una paja. No, olvídate. ¿Llego ahí? No, 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 no puedes volver, no puedes volver. Olvídate. ¿Me caigo? Sí, 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 olvídate, olvídate. Para acá. Me parece que sí, Ojo. ¡Oh! ¡Ah, amigo! Mirá, sí, Funky Kong, carajo. Vamos, Funky Kong. Ah, boludo, qué concentración. Boludo, qué mal que la estamos pasando. Sí, vamos, bueno, no, ¿dónde quiere volar? A las Islas Galápagos, vamos. ¿Uno más no se puede? ¿Cómo que no? Sí. Ey, ey, ey. Espera, ahora en los árboles pegale a la. Arriba, sí, de... hacer el recorrido por arriba. Pero espera. Bueno. No te puedo creer. ¡Qué cara de verga que soy! No, 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 no. El cara de Gaber, le decían. Y acá creo que hay uno de dos vidas, ¿no? Más adelante. ¿Lo podías hacer de nuevo? ¿No lo podías hacer de nuevo? Si le pegás acá entre los árboles, te da bananas. Ajá, ajá. Hay que hacer eso, hay que hacer. Había uno de dos ahora. Seguí, seguí, seguí. ¡Nivel! Hacelo otra vez, otra vez. Hacelo dos veces más, hacelo dos veces más. Si nos quedamos tranqui. Ah, boludo. La presión que venía las últimas veces que jugamos. No, no, a mí también pensé que me iba a dar algo, boludo. Es para divertirse, esto creo que perdí años de vida, boludo. Del estrés. Listo. Un poquito otra más y seguimos el baile. Tremendo nivel, dice William. Tremendo jodido, sí. Los últimos niveles. El del carrito ese con el combustible. ¡Fua! Para pasarla mal y no jugarlo nunca más. Bueno, ¿estamos en condiciones?
Yo digo que sí. Al estrés de vuelta. O sea, vamos ahí, estábamos de vacaciones acá. Llegamos a tener cero vidas, boludo. No, increíble. Increíble, y... increíble. Al límite estuvimos, ¿eh? Al límite. ¿Vos viste lo que decía ahí el mono? No. Dice, si precisan vidas o algo, Hangul Hitchens, o sea, la primera pantalla es al lugar. Ah, bien. Onda, no, nos leyó la mente. Hay que tener en cuenta para el próximo nivel, cuando pasemos de mundo. Eso, ver con cuántas estamos antes de ir al jefe. Mira el juego, eh. Bien, 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 bien. Hijo de puta, no me acordaba que saltaban esos. Lo vi recién. ¿Y ahora? Tírate. Ah, tienes sin luz, cagaste. ¡Ah! Mirá cómo se murió, boludo, no puedo creer. ¿Qué onda con este bicho? Un bicho saltarín. Las nalgas nerviosas tiene, no sé. Ahí, ¿hacemos otra vida o quedamos ahí? Hacemos otra vida. No, también se manaba porque la cagaste. Te sentiste la presión de la vida extra. Vamos a vida. No. Quiero saltar. Sé que hacía Damián. ¿Los saltarines estos? No, del nivel de los relojes con puta. Los cocodrilos. No sé qué. No. ¡Ah! ¡La piedrita! Bueno, suerte. ¿Y ahora? ¡Qué ojete! ¡Salta! ¡Oh, mío! ¿Te más letras? No, no, te olvidaste la G y la N, no sé quién la. No sé, ni la vi la N. Uf. Salta. Dale. Se es mal. Oh, qué bien. ¡Oh! Ese final, boludo.
Hay que saber esa pantalla. Sí, hay que saberla de memoria mal. No, olvídate. Yo estoy haciendo el rol. No, olvídate. ¿Cuál es? Sé que podría seguir por abajo. ¿Qué hace, señor? Dije, fija, sigo por abajo y aparece otra chapa para volver. Pero no. Chao, no río. Ah, mira, eso no los puedes matar ni vos. No. Sé que son solo con barriles. Uff, jugadísimo. Soy un pelotudo. Avanza. Te iba a decir, seguí. Ay. Pensé que me había agarrado. Oh. Ah, soy un tarado. Qué tarado que soy, por Dios. ¡Sí! ¡Sí, vamos! No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que me haya pegado en el barril me desestabilizó. Vamos. Mirá lo que hago. Y me cago en todo. No. No, el rol, ¿por qué saltaste? No sé. A mí me salió un... Vale. Concha, eso es lo que tenía que haber hecho de primera. ¡Buah! ¡Mierda! ¿Cuál es la ventaja que tiene Didi? ¿Hay algo que tenga mejor que Donkey? No, ¿no? El salto. El salto y la velocidad. Y el roll tiene un mayor alcance que el giro de Donkey. Ah, mira. La magia estiraste. No, mandé unas gambetas de Messi ahí que ni yo me la creo. No. ¡La gambeta de Messi! ¡No! ¡Mirá la que hice! ¡Qué hijo de puta que yo! ¡La gambeta de Messi mandaba el otro! ¿Qué pasó? ¡Y me condenó a mí! ¡Yo no te puedo creer! ¡Qué hijo de...! ¿Qué me mató? Espera, tengo que ver el stream. El tatú ese mulita te persiguió en el aire. Te pegó en el aire. Sí. Encima una estafa donde me spawnea y me cuenta como que me morí yo, boludo. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Eso mismo! Reacciona a tiempo. Bueno, ponele. No sé, no me sale como lo haces vos.
Esas son las diferencias de personaje, porque le tenés que calcular otra velocidad con Diddy que con Donkey. Claro. Ahí pasé, pero te digo. Guarda, no me falopeas. No, por favor. La concha de su madre, pensé que iba para la derecha, claro, te sorprende que tenés que tirarlo para la izquierda. Son unos vivos bárbaros. Hijo de puta con esta parte. Seguí, 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 no te calientes. ¡No! No te puedo creer. Con Diddy esa parte es rodar y saltar antes de que llegue la abeja en la que vos te quedas trancado, dice Williams. Ok. Acordate de lo que te pasó antes. Sí, a la izquierda. Con... Sí, sí, está todo controlado. ¡No! Está todo controlado. Va y hace la misma cagada. ¿La parte de la abeja ya pasó acá? Ya pasó, o... ya pasó. Despreocupate porque ya pasó. Ahí tenés que girar. Sí, sí, no me di cuenta. Bueno, podía saltar, llegaba a saltarlo por arriba. No, no llegás, tenés que rodar por eso. Tranquilidad acá, vamos. Tiene que tirar el barril mientras, casi cuando está llegando arriba todo. Vamos a ir al jefe ahora. Volvemos a hacer vidas y venimos.
¿Cuánta? Nah, bueno, dale. No sé cuántas vidas tenemos, pero igual sí. Porque perdimos la mitad de las que agarramos. Teníamos 17 y tenemos 11 ahora. Nefasto. Para adentro, para adentro, para adentro. Todo tuyo. Y hacelo hasta 20 vidas, ponele. Ah, no, ahora la primera. Creo que la cae. Sí, bueno, creo que las tenés que hacer todas juntas. Alejandro Miño, gracias por el like. La caí. Sí, porque agarraste la media meta. Sí. No, salite nomás, salite, este no hay nada. No, pero no, para poder reiniciar otro nivel tengo que agarrar otro barril. Ah, verdad, o terminarlo, sí. Ah, bueno, igual sirve esto, ¿eh? Cada uno solo. No solo. No sé, yo no sabía ni cuánto teníamos. Bien. Hay que pasarlo. Bueno, esto no viene mal, te digo. Dos viditas más. Ahora la de la G. ¿Cuántas juntamos? Hasta 20. Hasta 20. Espera, uy, mandé cualquiera. Es que no estás vos, ¿no? No. No. Yo estoy nomás. Si no, vos lo podés hacer. 17, hacemos este, estamos. Hacemos dos. Esta y otra más. Si sí, tenemos un numerito extra. Pajero. Qué pajero. Dale, abrazo, Michael. Vamos a agarrar esa otra. Ahí, ahí, ahí. Ahora sos vos, así que dale vos. ¿Ahí te habías dicho? Sí, pero hacemos esta pasada y otra más. Así sumamos un par más y por las dudas. ¿Cuántas tenemos ya? 26, estamos bien, ¿no? O hacemos una más. Una más y nos vamos. Sí, estoy de una más. Una más. Bueno.
¿Nos vamos a bien? Agarré el ñandú ya que estábamos. Estaba golazo. Sí, lo vi, lo vi. ¿Ese es el último nivel antes del barco? ¿El último mundo? Si no me equivoco, sí. Nada, buen arranque, buen arranque, buen arranque. Ay, le pegué tremenda piña a la mesa, me van a echar de mi casa, boludo. Hay que pegarle de hola después que tira la escupida. Ahora va a tirar dos. Ah, el segundo vino con todo. Sí, el segundo te lo tiró como. Hacemos el SIF. Vamos a hacer el Donkey 2, el 3 y también tengo el Tropical Freeze. Oh, el Tropical Freeze no lo tengo, boludo. Se repintaría. El último. Toma. No te cabe. Vamos, vos que es acá. Pensé que iba a hablar. Pégale, pégale. ¡Oh! Va de nuevo, va de nuevo. Comí los mocos ahí, ¿Cómo vamos con esto, Jonah? Estamos acá en el final. Ya estamos ahí, estamos ahí. Ay, ay, ay. Me olvidó eso. Sí, me arranca en un frame. En 4K, arrancador. Eso. Volete, volete, volete. No, volete, que tira una vez sola, tira una vez sola. Después empieza a tirar dos. Ahora empieza a tirar dos. ¡Oh! No, ¡vamos! Oh, mirá, mirá lo que me apareció encima en el stream de la nada. Ah, aparecen los créditos sin más. No. ¡Terminamos! ¿Terminamos? Sí, lo terminamos. ¿Tuvo
No, no terminamos. Sí, señor. ¿No sigue? No, dice el fin. Y ahí te da el pie que se viene el 2. Va a estar bueno cuando salga el Donkey Kong Country 2. Sigue. ¡Ah! Me había olvidado de esto. Me había olvidado. Me había olvidado totalmente. Yo ya estaba mirando el stream con el gato arriba, festejando. Era muy raro cómo había terminado. No, no te vas a dormir ahora, Jonah. Pará que no se terminó. No se terminó. No, no. No, ¿qué no, hace, no, señor? Mirá, mirá lo que hace. No quiere jugar. Sí, corría de vuelta. A Damián, que viene para acá, seguramente me voy a putear por mi Atento, troll bárbaro. ¡Ay, la puta madre que me remil parió! Cagó. No te puso el bien. ¿Viste lo que dijo Damián? Mínimo sí, te escupo. Sí. Le abrís la puerta y te escupe. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué? No. Soy un pajero que se acercó demasiado. ¿Cómo le gusta jugar con fuego a este tipo? No saltes, no, no te calientes sin saltar. Okay.
Ah, pero yo me hago el, así me la hago. Prepárate y arranca de una, ¿eh? Por abajo, ¿cómo puta decís? Hay que darle por abajo, que salte y que vaya por abajo. La concha de mi madre, boludo. Me tengo que quedar al lado. Me le tengo que quedar al lado y agacharme, sí. Puta madre, boludo. No pegado. Sí, no tan pegado, pero que le dé el arco para saltar. O estar tan boludo. No. No te lo puedo creer. Ah, había que saltar lo que... No, estoy No, estoy pajeadísimo. Te regalaste. Pero estoy pajeadísimo. Boludo, yo ya me estaba agachando pensando en la saltada. Claro, si no le pegué. No, estoy totalmente idiota estoy. Estamos. Dale vos. Totalmente idiota estoy. Ni te digo vos. Boludo. Uno peor que el otro, boludo. Ya estamos poniendo a dormir, me parece. Thank you.
Esta es la que va, Es esta, tiene que ser esta. No voy a usar tampetes. La primera parte afuera, vamos, queda la segunda. Coronita. Vamos. Un golpe más. Son tres pasadas. Eso. ¡Hala! Atento. Ay, quédate al lado, quédate por ahí, ahí, agáchate. Ahí va. Dale, nada, que tire la corona, cuidado. ¡No! Pensé que iba a volver a dar la vuelta, la concha puta de su madre. También nos recagó. ¡Concha de su madre! Corona. Ese salto re jodido igual, ¿Qué fue? ¿De arriba? ¿Cuando rebota? Sí, hay que pasarlo por abajo, rodando eso. ¿Sí? ¿Tan difícil? No,
te regalaste. El primer salto es largo, es como el primer salto que hace post-golpe es como el que empieza a hacer. Y después empieza con los saltos chiquitos. Yo me alejé pensando que arrancaba con los saltos chiquitos de una. ¿Qué? Juego, hijo de puta. No, hace un salto normal y pues combina con el chiquito. Claro. Concha de la lora. Y seguro tiene un tercer golpe, capaz. No me acuerdo. O si ese era el último. No, siempre son tres. Creo. Sí, siempre son tres, por eso. Oh, no te me podés quedar ahí. Acá. Empezalo vos. Qué manera de romper todo. Te paso. Dale, a ver. Se me atoró el cerebro. ¿Cómo? Se me había atorado el cerebro ahí. ¡Ay, no! No te digo que estoy re pajeado, boludo. Estoy re mal de la bocha. Dale, dale, dale. Y quédatela ahí. Agachate, agachate, agachate. Y ahí viene, ahí viene. Pasale por abajo. Ay, era la anterior, por abajo. Claro, por abajo, está bien. Puta, qué pajero que soy, loco. No podemos estar jugando tan mal. Tan mal no podemos estar jugando. Ay, casi me... Dios mío. Corona rápido. Ya, el tercero, ¿cómo será? No. Dale, es ese. Dale, dale que te la tira, dale que te la tira. Adelantate, adelantate, adelantate. Saltalo por abajo. Uno, uno más, ahí. ¡Salta! ¡Salta! ¡Saltale! ¡Saltale, hija de puta! ¡Sí! ¡Sí! Distintiva.
Ahí va. ¡Vamos! 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 Bien ahí. ¡Vamos! ¡La puta madre! ¿Cuánto vamos de stream? ¿Cuánto nos tomó? Como 3 horas más o menos. 3 horas y 15. Mirá, Damián nos felicita por no mandarnos a la mierda en el stream. Ah. ¡Bravo! Me deben una coca por quedarme viendo este asco. Totalmente de acuerdo. Me tomé todo el Baileys, boludo, jugando este juego de orto. Boludo, qué mal que la pasaba. Ahí viene el. Los dos. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahí viene toda la flota de trolos que nos volvió locos toda la noche. El Monkey Kong, ese somos nosotros, Monkey Kong, por lo manco. The Aquatic Bad Guys, cuidado. Me matan los nombres, boludo. Los Chomp Junior. Y los Chomps. Ay, boludo. Hay que inventarse un nombre para cada uno, ¿eh? Para jugar los Pokémon. Sí. Llega un tiempo. Me se deben divertir haciendo esos boludes. Ahí vienen los Kremlin, ¿eh? Los Critter. Putos. El Clump. Ah, este juego también tiene eso, medio Mortal Kombat, que es todo con K. Sí, claro, todo es la K de Kong. Claro. O de Ku Klux Klan, uno nunca sabe. Crusher. Ahí vienen los jefes, ¿eh? Master Neck. Queen B, se la jugaron, ¿eh? Sí, sí. El barril tonto, el Dum Drum. Ese miedo raro, ese barril. Master Necky Senior. Y el King K. Rool. Ahí en los buenos, cuidado. Vamos, Rambi. No hay como niveles secretos acá en este, ¿no? No, acá en este no hay. En Guard. Squawks. En el 2 hay un nivel que es de las de volar en el oro por las espinas. Oh, sí, es re mierdero. Es re creo que es el último nivel o algo así. Ese es re forro. Super mierdero ese, sí. Okay. Vamos. Mirá. Ah, son graciosos estos trolls. Están re tres chiflados, boludo. Se gastaron la mitad de memoria en esas animaciones. Sí. Che, quedan unos mangos, ¿qué hacemos? Hagamos que se troleen. No, la verdad, ni pedo esto. El viejo dice, hice esto usando una vida. Y me tomó menos de una hora. Bueno, para un cacho, cranky. Estaba complicado. Ya lo vamos a hacer el 3, ya lo vamos a hacer. Vamos a meterle en orden, hacemos 2, 3. ¿Cuánto estamos? 5 horas con cada uno después. Ah, es verdad, en el 3 estaba. Ese que es como un árbol que lo van talando. Sí. ¿Eso es el loro de Vegeta? Es el del hacha que dice Damián, sí. Claro, ese también es respeto. Ese es para putear todo el día. Bueno, muy bueno. Alianza por hoy. Mañana me los garcho en el Mario Kart. Como corresponde. Mañana es algo último, salgo. Tenés que tomar un Baileys como yo durante el torneo a ver qué pasa. Puedo llegar a salir 13 de 12. ¿Se quedó Jonah o se fue? Creo que llegó a ver el final, ¿eh? No sé si lo llegó a ver el final.
El árabe que puso me gusta. El árabe, un saludo ahí al árabe. Vamos arriba. Felices Pascua. Ah, lo terminamos. Se puede creer, se puede creer. Bueno, ahora sí. Ah, sí, listo, chao. Abrazo, Rod. Nos vemos. Chao, Pablo, nos vemos. Chao, chao. Chicos, se terminó. ¿La grapa para el torneo de mañana? Sí, mañana sí. Encima que están entrando los fritos. Se va abriendo el clima ideal para eso. Así que nada, chicos, lo terminamos con Rod. Cumplimos, costó pero salió, ¿eh? Así que nada, los espero mañana a la noche a todos con el torneo de Mario Kart. Vamos a tener una linda noche de carreras, como siempre. Y tal vez a la tarde hagamos algo, ya que mañana es feriado. Capaz que a la tardecita hacemos una cosa. Un abrazo, Dan. Un abrazo, William, Rodri, Jonah, Adrián, Juan, Fabri, Joaco y todo el mundo que se pasó hoy. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y nos vemos mañana por acá. Tengan un buen fin de semana.